Cruzada con TV Joshua en Cali, Colombia. Tiempo de oración. The hour has come. La hora ha llegado. Are you ready? ¿Están listos? Your deliverance. Tu liberación. Is as close to you as your mouth. Está tan cerca de ti como tu boca. Your healing. Tu sanidad. Is as close to you as your mouth. Está tan cerca de ti como tu boca. Our word. Palabra. And prayer. En oración. Have tremendous power. Tiene poder tremendo. To destroy the power of darkness. Para destruir el poder de la oscuridad. Our word, nuestra voz, nuestra palabra, and our prayer, nuestra oración, have tremendous power. Tiene tremendo poder para destruir the power of darkness. El poder de la oscuridad. I command right now. Yo ordeno ahora mismo. On the wheelchair. Aquellos que están en la silla de ruedas. Right now, I command you. Aquellos que están en la silla de ruedas. Ordeno. Get him. Sé sanado. Get him. Sé sanado. Get him. Sé sanado. I command your flow. Ordeno tu flujo. Command your bone. Ordeno tus huesos. I command your tendons. Ordeno tus tendones. I command your blood. Ordeno tu sangre. To get ready. Que se prepare. To receive life. Para be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. Be healed. In the name of Jesus. 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 Te estoy diciendo, camina, camina en el nombre de Jesús. Camina en el nombre de Jesús. La mujer. La mujer está caminando por el poder de Jesús. It is your day. Es tu día. It is your time. Es tu tiempo. Get healed. Sana. Be healed. Sana. Be healed. Sana. Be healed. Sana. Be healed. Vemos a la mujer de pie, como el profeta acaba de decir, otra mujer está caminando para la gloria de Dios. Right now, whatever sickness and disease, cualquier enfermedad y padecimiento, place your hand. Ponga sus manos. Place your hand. Ponga sus manos. Place your hand. Ponga sus manos. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. En el nombre de Jesús. Our words. Nuestras palabras. And our prayer y nuestras oraciones have tremendous power. Tiene tremendo poder. In your bone, en tus huesos. Your sickness, tu enfermedad. In the tendon, en tus tendones. Your sickness, tu enfermedad. In the bone, en tus your huesos. Sickness, tu enfermedad. Your sickness, tu enfermedad. Your sickness, tu enfermedad. I command you, te ordeno, right now, ahora mismo. Seguimos viendo a las mujeres una tras otra que empiezan a andar. El poder de Dios está obrando en todo. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. That black complexion sister. Esa mujer de color oscuro. Camina, camina. Vemos a la mujer de pie, como el profeta acaba de decir, otra mujer. Right now, those of you that need deliverance, aquellos que necesitan liberación, it is time for your deliverance. Es tu tiempo. Every power, todo poder, that torments your life, que atormenta su every vida. Every power, todo poder, that torments your life, que atormenta su vida. Every power, todo poder, that torments your life, que atormenta su vida. I say be delivered. Sé liberado. You witches and wizards. Tú brujos y brujas. I say be delivered. Sé liberado. Witches and wizards. Brujos y brujas. Be delivered. Sé liberado. Be delivered. Sé liberado. Be delivered. Sé liberado. Mientras por un lado del estadio estamos viendo sanidad, vemos manifestaciones, manifestaciones de espíritus malignos. I command all todo espíritu of witchcraft, de brujería, all
spirits, todo espíritu of witchcraft, de brujería, all spirits, todo espíritu of suffering, de brujería, all spirits, todo espíritu of divination, de adivinación, I command you out, te ordeno que salgas, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, sal, come out, sal, come out, sal, I said come out, digo sal, all spirits, todo espíritu, all evil spirits, todo espíritu de brujería, all spirits of witchcraft, todo espíritu de brujería, todo espíritu de brujería, sal, sal. Para recibir toda liberación. Holy Ghost, fuera. Es fuego del Espíritu Santo. Holy Ghost, fuera. Fuego del Espíritu Santo. Holy Ghost, fuera. Fuego del Espíritu Santo. 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 Todo espíritu de brujería. Todo espíritu de brujería. Todo espíritu de brujería. Sal. Los espíritus de espíritus malignos siguen por todo el estadio. Las personas están recibiendo su liberación en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo y de la sangre de Jesús, que rompe toda atadura. Nadie ni nada puede enfrentar al Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso. Abra sus labios con su corazón y continúe orando en el poder del Espíritu Santo. Este es su día, no deje pasar esta oportunidad. No deje pasar esta oportunidad, hoy es su día. Continúe orando en el nombre de Jesucristo. Sigan orando en el nombre de Jesús. Sigan conectados con el Señor, conectados con Jesucristo, para que toda cadena se rompa, toda limitación acabe hoy, esta noche, aquí. Vemos como delante del escenario de la tarima se ha multiplicado el número de personas que están recibiendo liberación por el poder del Espíritu de Dios. Manifestaciones de espíritus inmundos, todo lo que no es de Dios está expuesto. Mientras el profeta TV Joshua continúa orando, el poder de Dios permanece siendo el mismo, y las personas están siendo liberadas de cualquier enfermedad y aflicciones que han estado atormentando su vida. Esta es la prueba, que el libro de los Hechos no es solo historia, sino como quiere Dios que sea su iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder y efectividad no han cambiado. Donde el poder de Dios está, ahí hay libertad, sanidad y todas las bendiciones de Dios. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre poderoso de Jesús. You witchcraft, in the name of Jesus, get delivered, in the name of Jesus, I command you out, you witchcraft, those of you on the gallery, on the gallery, all spirits, cualquier sea el espíritu, of witchcraft, de brujería, all spirits, todo espíritu, of the past, del pasado, that are hindering your present and your future, que están obstruyendo tu presente y tu futuro, come out of your life. I said, come out. Yo dije salga. Yo dije salga. Espíritus impuros saliendo de las vidas de estas personas que los estaban atormentando. Personas atormentadas por espíritus están recibiendo liberación del poder de Jesús. Estamos viendo el poder de Dios en acción.
así como en los tiempos antiguos, los tiempos de David. I command every addiction. Ordeno que toda adicción. Spirit of immorality. Espíritu de inmoralidad. Spirit of immorality. Espíritu de inmoralidad. Spirit of adultery. Espíritu de adulterio. Spirit of immorality. Espíritu de inmoralidad. Come out. Come. Of your sexual character. De tu sexual character. I say come out. Hallelujah. Hallelujah. Oh spirit of addiction. Todo espíritu de adicción. Oh spirit of witchcraft. Todo espíritu de brujería. Oh spirit of divination. Todo espíritu de adivinación. Oh spirit of sorcery. Todo espíritu de sorcería. Oh spirit of immorality. Todo espíritu de inmoralidad. Oh spirit of lust. Todo espíritu de lujuria. I command them out. Yo le comiendo from ahora. Your sexual character. De que salga I say out. Fuera del carácter sexual. Fuera. 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 Las personas son traídas desde cada esquina del estadio, mientras las entidades espirituales satánicas que perturban sus vidas no pueden contra la luz. ¡Homosexuales! ¡Yo ordeno! ¡Yo dije fuera! ¡Dije fuera! ¡Dije fuera! In the name of Jesus, en el nombre de Jesucristo. You have another chance. Tenemos otro reto. You have another opportunity. Tenemos otra oportunidad. Listen, listen. Escuchen. Don't let self-pity. No dejes que la pena, la autocompasión te haga que te agarre. Now y te deje mover. Everyone here. Ahora todos aquí. Everyone here. Todos aquí. The anointing is available. La unción está disponible. Es suficiente. Es suficiente. To set you free. Para hacerte libre. Jesus wants to heal you. Jesús quiere sanarte. I said, be healed. Yo dije, sé sano. Be healed. Sé sano. What is your sickness? ¿Cuál es tu enfermedad? Your word. Tu palabra. And your prayer. Tu oración. Have tremendous power. Tiene tremendo poder. Tremendous power. Tremendo poder. To destroy your sickness. Para destruir tu enfermedad. See the gentleman. Mira al hombre, mira al hombre. See the gentleman. Miren al hombre. See the gentleman. Miren al hombre. I say rise up right now. Yo dije ahora say mismo. To yourself. Say to yourself. Levántate. Rise up. Levántate. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Everyone here. That are under the anointing, que están bajo la, under the influence of my word, bajo la influencia I de mi palabra. Be healed. Yo dije, sé sano. Be free. Sé libre. 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 Be delivered. Sé libre. Be delivered. Sé liberado. Your deliverance. Tu liberación. Is as close as your mouth. Está tan cerca I de said tu be delivered. Yo dije tu liberación. Your deliverance. Tu liberación. Is as close. Está tan cerca as your mouth. Como tu boca. I said get delivered. Yo dije sé libre. Get delivered. Sé liberado. Get delivered. Sé liberado. Your healing. Tu sanidad. Is as close. Está tan cerca as your mouth. Como tu boca. Be healed. Sé sano. Be healed. Sé sano. Be healed. Sé sano. Be healed. Sé sano. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. You can talk to God now. You can talk to God. Puedes hablar con Dios. Ask Jesus. Como Jesús. To be your Lord. Pídele a Jesús que sea tu Lord Señor. Of your life. Señor de tu vida. Ask Jesus. Pídele a Jesús. To be your Redeemer. Que sea tu Redentor. Ask Jesus. Pídele a Jesús. To be your Comforter. Que sea quien te conforta. Ask Jesus. Pídele a Jesús. Ask Jesus. Pídele a Jesús. Ask Jesus. Pídele a Jesús. To be your Lord. Que sea tu Señor. When Jesus. Cuando Jesús becomes se convierte your Lord, en tu Señor, your thinking tu pensamiento become different. Tu you think different. Tu pensamiento es Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Say, I'm healed. Soy sano. I'm healed. Soy sano. I'm delivered. Soy liberado. I'm delivered. Soy liberado. I'm healed. Soy sano. I'm redeemed. Soy redimido. Defeat and failure. De todo. At tears of the past. De todo I'm born again. Confess whom you are in Christ Jesus right now. He open your lips and begin to confess it. De nuevo. Confiesa. 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 Confiese quién es en Jesucristo. Ya no estoy condenado. La derrota y el fracaso son cosas del pasado. Ya no estoy más condenado. Estoy sano, estoy liberado. Confiéselo, confiéselo. Después de la oración masiva, las personas permanecían bajo la influencia del Espíritu Santo. El poder de Dios, real, único y contundente, continuó moviéndose majestuosamente en medio del estadio. Porque donde está la luz de Dios, no hay lugar para la oscuridad. Muchos que poseían espíritus diabólicos empezaron a manifestarse. Y muchos aquellos que estuvieron atados a sus muletas por muchos años fueron liberados para la gloria de Dios. Y la luz y el poder de Dios continúa en resurrección, fluyendo entre el estadio. Así como Dios Todopoderoso les restaura a su posición original que Él les ha creado. Con TV Joshua en Cali, Colombia. Tiempo de testimonio. This small girl just received her healing live and direct during the mass prayer. Esta pequeña niña acaba de ser sana durante la oración en masa. So we want to hear from her mother right now to find out what the problem was. Queremos escuchar de la madre ahora cuál era el problema que la niña tenía. Pues ella desde que empezó a caminar se le empezó a notar el problema en los piecitos que no caminaba correctamente. Since the time she was born, she couldn't walk straight. She has a problem in her feet, were crooked. Pero pues gracias a Dios, hoy pues mi hija es sana. But thank God, today my little girl is healed. Okay, so you mean to say that she has been using this since birth? She cannot walk straight.
Así que ella está utilizando esto desde nacimiento. ¿Ella no podía caminar derecho? En un tiempo estuvo utilizando zapatos ortopédicos y esto hace medio año que lo tiene, 6 meses. She was using orthopedic shoes and she was wearing these for 6 months. So just demonstrate how she was walking before. Por favor, demuéstranos cómo ella caminaba antes, cómo tenía sus piernas. Tenía las piernitas, caminaba más que todo el pie izquierdo. Así, un poco así. Y cuando iba bajando, bajaba gradas, era así. When she was walking, she has her legs like this. She couldn't walk straight. So what did the doctor say about her condition? ¿Qué dijo el doctor acerca de la condición de la niña? Que le mandó tratamiento, terapias, y le mandaron esto, y pues que había que esperar, y si no había que operarla. The doctor sent her therapy, and they should wait, and they send this apparatus, and say that if she didn't improve, they need to do surgery to the little girl. So what happened today during the mass prayer? ¿Qué pasó hoy durante la oración en masa? Pues fue algo maravilloso, fue algo muy lindo. Was something wonderful, was something beautiful. Fue sana, pues ya no necesita esto. She was healed, she doesn't need this anymore. Well, let's put our hands together for Jesus Christ. Vamos, levanta tus manos y dale gracias, Cristo Jesús. So, right now we want to see the way the little girl can walk. Ahora queremos ver cómo la niña camina. Ayúdala a caminar. Devuélvete, mi amor. Let's hear from little girl. How are you feeling right now? Ahora escuchemos de la pequeña niña. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien. She's feeling right. Could you walk like this before? ¿Tú podías caminar así antes, mi amor? No. So what happened to you during the prayer? ¿Qué pasó contigo mientras estaban orando? Dios. Dios, ¿qué hizo Dios? Me curó. God healed me. Wow, thank you, Jesus Christ. We can just imagine from birth, this small girl has been walking with her feet crooked. But today, during the mass prayer, Jesus Christ healed her in Jesus' name. Desde que ella nació, había caminado con los pies torcidos, pero hoy, durante la oración en masa, Jesucristo la sanó. So viewers around the world, we believe you too have been blessed by this wonderful crusade. And just as this little girl has received a touch, everyone watching in their homes around the world has received a touch as well. Así como esta niña fue sana el día de hoy, todas las personas que internacionalmente están viendo esta cruzada pueden llenarse de fe y ser sanas. Gloria a Dios. La pequeña niña demuestra su nueva libertad para caminar en el nombre de Jesús, subiendo escaleras, mostrándonos que está libre de verdad. Gracias, Jesús. Cruzada con TV Joshua en Cali, Colombia. Tiempo de testimonio. Aleluya. This gentleman walks freely without any sign of pain or discomfort, a proof that when Jesus Christ heals, he heals effectually. He heals completely. Glory be to God. Mi nombre es Jaime Hernán Castaño y soy de aquí de Cali. He is Jaime Hernán Castaño and he is from Cali. Tell us the problem that has brought you to the crusade ground here in Cali, Colombia with Prophet TB Joshua. ¿Cuál es el problema que te ha traído aquí a la cruzada con el profeta TB Joshua? Yo soy, desde los 8 años tenía una glomerulonefritis. Eso era una infección que me iba a dañar los riñones con el tiempo. A los 30 años ya se me dañaron los riñones y a raíz de eso he tenido muchos sucesos. Se me han venido dañando los huesos, los músculos. He tenido isquemias cerebrales
Por eso es que tenía mucha dificultad para leer. Tengo una falla también en mi vista hacia el lado derecho por las mismas isquemias cerebrales, y todo eso es consecuencia del daño renal. Lo de los huesos, lo de los músculos y lo de la cabeza, todo es consecuencia del riñón. So he's got kidney failure, so his muscles can't take too much protein, and that's why he can't walk, and now he's got brain damage and he can't see very well. Pues tengo mucha dificultad porque pues no he podido volver a trabajar. Prácticamente el matrimonio, había mucho amor, nos queríamos mucho, y eso acabó también con la relación. Y pues también la parte de emocional es muy lastimada. Y this has very hard for him because he cannot work, and also on his relationship he had to break up with his wife, and this is also affecting his self-esteem. El caminador lo utilizaba porque me caía. Inclusive hace una semana me levanté a las 3 de la mañana con sed y no lo cogí, me fui caminando así pensando que podía llegar, que no me iba a pasar nada, y me caí llegando a la nevera y la nevera me cayó encima también. He's saying he uses it to walk because when he doesn't use it he can fall down, and last week he forgot to use it and he fell on the floor. Te daña tenés problemas para caminar, para transportarte, para trabajar, porque pues trabajar así es muy complicado. Fuera de eso, te daña autoestima, te daña la parte emocional, todas esas cosas se deterioran, ¿no? Yes, it's very difficult because he has to take it everywhere to walk, for transportation, also to get a job is very hard for him. What happened to him today here at the Crusade Ground in Cali, Colombia, with Prophet TB Joshua? ¿Nos puedes decir qué pasó hoy en la cruzada con el profeta TB Joshua aquí en Cali? Bueno, pues yo llegué porque una amiga muy querida me invitó. Estaba muy preocupada por mi situación. Me dijo que viniera, que había que venir con mucha fe. En un principio me senté y yo decía, Dios mío, yo sé que hoy las cosas van a mejorar. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo siempre he creído en ti. Cuando él estaba más allá, que empezó a orar ya por todos, nos levantamos, todos nos levantamos, y el joven que estaba al lado mío me dijo, camina, camina, y empujó el caminador, lo empujó, me hizo, camina, que ya no necesitas eso, ya no lo necesitas. Y empecé a caminar despacio, 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 y sentimiento, mucho sentimiento, alegría, alegría, mucha emoción, y ya llegó el otro muchacho de ahí, y cogió el caminador y me llevó caminando rápido, rápido, rápido para donde estaban todos, y pude seguirle el paso. Yes, Prophet TB Joshua started praying, and then there was a young man next to him who told him to start walking, and then he did it, and then he was walking faster and faster. So right now he's walking without this walking aid. O sea que ahora estás caminando sin esta caminadora. Sí, estoy caminando sin él. Yes, he's walking without it. No, estoy muy agradecido, Señor, porque yo tengo 38 años y yo he estado 38 años muy alejado de ti, de Dios. He estado alejado de ti por situaciones, por cosas de la vida, y hoy en día yo tengo que renovar mi fe y tengo que apegarme más a ti, porque ya con esto que he comprobado de que sin Dios no hay nada, ¿no? He's very thankful and happy with God because he healed him, and also he was far away from God, but now he's trying to grow in his faith and know more about God. And we thank God Almighty, our Lord Jesus Christ heals and is still healing today. He is the same yesterday, today and forever. What are you going to do with the walking aid? ¿Ahora qué vas a hacer con la caminadora? No lo quiero volver a utilizar. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
yo lo que prometí en algún momento era que yo me iba a acercar más a Dios y que yo iba a empezar a hacer, no sabía cómo voy a hacer algo en su obra, pero yo prometí que iba a hacer algo en su obra y eso es lo que voy a tratar de hacer de ahora en adelante. His promise is to know, get closer to God and also to serve God. And we pray, God Almighty, we give him the grace to go closer, more to God, and give him the grace to continue to walk in the light of his testimony in Jesus' name. Amén. Amén. Mi nombre es Orfanely Grajales, vivo acá en Cali, claro que yo soy de Caldas. Estoy muy contenta y doy gracias a Dios, aleluya, porque siquiera mi yerno se curó. Él para mí es como un hijo, yo lo quiero mucho. Her name is Norma and she lives in Cali and she's very thankful to God. How do you feel seeing your son-in-law walking freely now? ¿Cómo se siente al ver a su hijo al verlo caminar ahora? Me siento repleta de felicidad. Gloria a Dios, aleluya, porque estoy Señor, gracias. She is full with joy and grateful to God. Una vez más, se pone sobre sus pies y da algunos pasos. Su vida es una evidencia viviente que la era de los milagros no ha pasado. El Hacedor de milagros aún está vivo. Su nombre es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. La gloria sea para Dios. Cruzada con TV Joshua en Cali, Colombia. Testimonios continúan. Después de haber recibido su sanidad bajo el poder del Espíritu Santo a través del profeta TV Joshua en la cruzada en Colombia, y ahora ella camina como si nunca hubiese tenido un problema. Escuchemos su testimonio. Soy la pastora Venta, vengo de Nebraska, en los Estados Unidos. Nos gustaría escuchar de usted primero qué fue el problema que la trajo aquí a la cruzada de milagros con el profeta T. Joshua. El problema que tenía empezó cuando fui a tomar una ducha y me disloqué las rodillas y los hombros. El problema me afectó especialmente por mis hombros, pues era muy difícil para mí ponerme mis vestidos, ponerme la ropa. Y al mismo tiempo por mis rodillas era para mí muy difícil caminar, incluso no podía conducir. Era muy difícil para mí como ministra, como mujer de Dios, para mí. Cuando era el tiempo de pararme y predicar y compartir la palabra de Dios. Yo usaba esta caminadora porque para mí era muy difícil caminar sin ella. Mi pierna izquierda era demasiado pesada, el hombro también me dolía demasiado y podía deslizarme y caer si no utilizaba la caminadora. Cuando el siervo de Dios se acercó y oró por mí, sentí calor. Cerré mis ojos y sentí como que alguien respiraba sobre mi hombro. Cuando abrí mis ojos, no vi a nadie. Y después de la oración, mi pierna estaba muy ligera y pude caminar. Incluso ahora puedo caminar sin dificultad. Ahora puedo caminar y puedo levantar mi hombro. ¡Qué transformación tan radical! Esta mujer se levanta y se pone de pie y hace ejercicio para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Es la respuesta de un corazón contento. Sí, gracias Jesús. Gracias Señor. Entonces, ¿quiere decir que las cosas que está haciendo ahora no las podía hacer antes? Yo no podía hacer esto antes. Yo no podía hacerlo. Gracias a Jesucristo por esta maravillosa sanidad que ha recibido y solo queremos aconsejarla ya que ha sido sana por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, que viva bajo la guía de la palabra y así mantenga esta maravillosa sanidad que usted recibió hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias Jesús, gracias Señor. Podemos ver a una señorita sentada junto a usted. ¿Podría decirnos quién es ella? Ella es mi hija. Su nombre es Rebeca. Mi nombre es Rebeca, vengo de Nebraska, en los Estados Unidos. Quiero que nos comente brevemente, cuando ella padecía este problema, ¿cómo le afectó a ella y a usted como miembro de la familia? Ella no podía caminar, así es que teníamos que ayudarla a caminar. No podía vestirse sin ayuda, así es que teníamos que ayudarla muchísimo. Sí. Esto nos afectó demasiado.
¿Qué opina de lo que hizo Jesucristo en la vida de su madre el día de hoy? Solo Jesús lo pudo hacer. Es todo lo que tengo que decir. Le damos la gloria a Dios por este maravilloso milagro que usted ha recibido mientras usted ha estado aquí. Le alentamos, haga la palabra de Dios el estándar de su vida y las bendiciones de Dios alcancen y encuentren a su familia en el poderoso nombre de Jesús. Amén.